piquecitos de ¿cómo se llaman? Los taquitos que quedan. Ya como para comprobar que... Para comprobar que ya nos quitaron aquí la primera mitad. Aunque se lo dejan pasar. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Gracias, ¡qué bonito! Gracias. La madre naturaleza, mire cómo nos regala esta hermosura. Sí, mire, qué bonito. La madre naturaleza. Wow, aquí se siente un poco más fresquecito. Sí, caliente. Lo que pasa no es sucio, hija, es la bruma, bruna esa. Es ok, ahorita ya vamos para el barco. Ahorita ya no hay prisa. Mire, ¿cuántas horas son? Mire, eso es lo sucio, la bruma. No es sucio, no es que es montecito, alga, bruma. No sé cómo se llama. Pero ¿y ese monte no es malo? Es la regla del mar. ¿No es malo o algo así? No, vamos, pa. Ajá. Mira, ya hay una fábrica montando. No, pero para allí no vamos, ahí está más lejos. Esa debe ser cosa de petróleo, tal vez, no sé. O es un barco. Un barco así de los no de sé, turismo. Pero si se fija, ya se ven como tipo edificios. Allá, al final. Pero allá al fondo. No, no, bañó, pues. No, no. Bien, pero bañó. Es que el pelo no me lo mojo. Mira, pues está abierto, está. A ver. Yo no sé cómo vos, hijo. ¿Cómo? Yo nunca se baño. Hey, oye, chamarón, no, lo está tirando. Claro, porque no te bañas. No, no me bañas el pelo, porque... Te tiene. A mí una vez un indio me dijo, y personas indias me dijo. Personas que saben. No se bañen porque uno se desgasta la piel, me dijo. Ajá. Qué cochino, por eso no te vas a bañar. Por eso te vas a bañar. Y es que es cierto. Fíjese que si uno se baña mucho, ¿verdad? Uh-huh. Al final del tiempo, la piel se hace más reseca todavía. Uh-huh. Y hay gente que se lava con mascones y se hace duro, que dejo mascones. Mi abuela se hace así. Pero es que ella dice, si yo, porque las personas así, decimos que si no nos restregamos bien, de que no, o sea, no nos sirve bañarnos. Uh-huh. Porque sentimos que la tierra se nos queda ahí. Me acuerdo cuando mi papá me bañaba, porque uh-huh. cuando estaba chiquita ya me bañaba. Ah, y me agarraba el mascón y me hacía así. Y me echaba como unas 8 guacalas de agua. Y yo le... Cuando estaba así fría el agua. No, o sea, me echaba una tras otra. Como que no pues podía sí. Respirar, uno no podía pero cuando respirar. Está fría el agua, ah, o cuando no. No, o sea. Digamos que aunque sea, o sea, sea como sea, pero te echaba mucho y te... Cuando uno está pequeño, lo bañaba tu mamá. Obviamente cuando estaba chiquito. Pero cuando... pues, ¿se acuerda? Una abuela. Pero no. Cuando le decía, siéntese, lo voy a bañar. Y lo sentaba y le hacía así duro en la mano. Ajá. Y uno no quería. ¿Sabe quién dice que no se baña todos los días? Es la Tati, la de Ataco. ¿Y por qué no se baña todos los días? Ahí nada, no sabrá, nada. Dice que cada tres veces se baña. Pues con razón le gusta. ¿Le huele o no le huele? Jamás he pasado camino. A tu corazón le gusta nano. Dijo que no bañaba. Pero así como ella se relaja, lo debe haber dicho por molestar, siento yo. O tal vez no por molestar, pero tal vez pues, no por molestar, pero tal vez lo hace como porque como es relaja, le vale riata a todos prácticamente. Pero mi hermano también le decía en broma y en realidad me bañaba. ¿Quién? Mi hermano. Ah. Bueno, cuando estaba así, bien dicho, todavía no empezaba con las novias, pero él no le gustaba. Vamos al lado de atrás, al lado de adelante. Ahí hay otra fila para ingresar. Atrás quizás es más relajado, o tal vez porque la gente. No, va. Pues sí, pero vamos, allá vamos. Hay que experimentar cosas nuevas. Por detrás. Pues este no es un ferrito, es un ferrote. No, por eso. ¿Será que los de esquiva no te VIP? No. Hey, de verdad que aquí no hay VIP, creo. Yo no me quiero pagar VIP mejor. Bien, allí va, pues ese de medio. Creo que lo mismo no, sale. No dijeron VIP, no había ninguna que dijera VIP. Lo mismo sale, creo yo. No. Aquí en estas cosas, siento, yo siento que lo mismo sale. No, VIP es mejorcito. Con aire. ¿Te acuerdas cuando fuimos allá al regreso? Pagamos VIP, que veníamos haciendo gran relajo, parece. No, no les creo. Cuando fuimos allá a Honduras, a la isla. Roatán, que al regreso nos vinimos en VIP, que veníamos fregando ahí hasta con... Desde arriba, güey. Ajá. Y que al fin de semana terminamos saliendo porque vimos que era prácticamente... Que todos estábamos ahí arriba, no que aquí abajo. No, es como sea, donde haya espacio, supongo. Llegamos al barco de los milagros. Ah, sí, vamos por atrás, por arriba, digo. Y aire acondicionado. Llegamos al barco de los milagros. ¿A dónde Buenavista?
las orillas, querida. Aquí cabemos todos en este pedazo. La misma. Dale. Bastante ya. Hubiera traído okay. Dos parches. ¿Unos qué? Dos parches. Y le dan ganas de vomitar, pues. Y no se acuerda que era. Pues sí, pero mona, en esos días andabas perdida, vos. No, pero nada, no. Desvelada todo el tiempo. Desvelada por las trenzas. Y antes eras desvelada todo el tiempo. No dormías nada. Yo la mona. A las 10:30. Yo no. Antes, así como en los días, no, que no creo. Él es que cómo sobrevivías, mona. La mona ya en los días de Puerto Vallarta también. Imagínate que cómo. Ella adentro qué onda, anda ve busca metida. Ahí está lleno quizás. Pero más asiento que aquí. Sí, más y más vacío, súper vacío. Pero eso es lo que no se puede mostrar. O sea, está la ventana, no se mira. Como el de un busto. Ah, pero no importa. Tal vez hay aire acondicionado ya. ¿Y la helada? Aquí te querés ir para que no vomites. Sí. Será VIP este, ¿no? Yo creo que aquí más cómodo, creo. Ah, sí, por si no, que vamos así, hombre, que allá está y decir. Ah, no, hombre, aquí estamos bien, hombre. Qué rico. Ah, no, hombre. Y entonces, ¿por qué estábamos haciendo nosotros allá? ¿En cuál? ¿En el de adelante, atrás? Aquí quedémonos, tómalo. ¿Mm? Abajo también, ¿eh? Son más ricos aquí. Sí, hombre. ¿Qué estábamos haciendo allá? Oh, pobreza, ¿no? Estábamos. No, 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 no creo. No, en general. Hasta con televisión. Hasta aliviana. Y la Gladia, todo esto, muchachos. Se la creyó lo que usted le dijo. Julio, ¿dónde llamarla? Como usted le dijo que quedara allá por el si vomitaba. Julio, anda pues, a llamar, mi tía Gladia dice. Yo le dije todavía que venía, pues. Decirle, aquí estamos como reyes, decirle. Ya rápido, ¿vale? ¿Cómo va a ir a la estrella si vamos a vomitarme? Ah, pues sí, mona, hablando de lo que estábamos hablando. Es que usted en esos días estaba jodida. Está jodida. Sí, mire, ve. Sí, la pobre de la mona no dormía, no comía, no, casi no comía. Pues sí, pero de amores que estaba gorda. No, o sea, esta mujer, juela. ¿Por qué no comía o qué? Cuando fuimos a Puerto Vallarta, ¿cómo andaba? De mala ella, de mal ella. No dormía, no comía. Pasaba de mal humor. Más que en ese tiempo estaba bien enferma. ¿Verdad? Ajá, estaba bien enferma. Acababa de pasar y el coronavirus. Que no comía, no. Y tampoco no hablaba ni con las demás dice personas. Dice que no se iba a venir porque le daba adentro. ¿Le daba qué? Hija, te hubiera comprado una pastilla y había un montón de farmacias. Porque si sabes a lo que venís, pues. No, porque no enseñas. Sudando, vaya, mira, a ver. Claro, también una cosa, no lo pensé. Porque mejor, gracias a Dios, así no hacemos bulla nosotros. Sí. Pues sí, mona, ¿y cómo hacía para sobrevivir? No sé. Porque, juela, men, solo Dios recordarlo y sí, digo sí, yo. Sí, sí, mire, vea, hasta no, la mona ahorita que... ¿Cómo? Peor. Ah, peor que Julio, sí estaba peor. Sí. Ahí debía preguntarle. Julio, ¿es cierto de que usted anda desamorado ahorita? No, ayer le dije a usted, porque a lo mejor le iba a comer chaval. Ayer cuando le dije lo del wifi. Ajá, cuando lo del wifi dijiste, yo ahorita no quiero saber de nadie, dijiste. No quiero hablar con nadie por WhatsApp ahorita. ¿Cómo? La única vez es que Julio medio se despierta y todo en los videos y todo es cuando termina con ella. Cuando termina por culpa de la Bessie. ¿Es la Bessie la culpable? No, la Bessie es la salvadora, pero aquella vez la salvó, pero no. Es cierto, cuando la Bessie le molestó la vez pasada, Julio yo grande, levantó más. Andaba doliendo aquí en la parte de aquí. ¿Y qué tiene que ver eso con tu chava? Que me anda dando picotazos. ¿Qué tiene que ver eso con René? Es Julio dice que da aquí en México. ¿Ah? Sí, que da aquí operado en México. Pero como que solo una cosa te operan en la vida. De los riñones. Más te sacan un pulmón aquí o un riñón. Es cierto, un pulmón sí
se puede donar. Imagínate que después lo vendieron. Imagínese que ya machete, lo pusieron de espectáculo. De que, digamos, o sea, que si me llegara a salvar la vida a mí y me pusieran un pulmón de él, fuera como acá de chorro. Imagínese, le pusieron unos días, se muriera a la vez. Mira cómo te lo está despreciando, algún día lo van a necesitar. Para vos los pulmones de los gurriones buscan para poner. Escuchaste lo que dijo, gran pulmón negro me pusieran, dijo. Si con más aire agarraran, cansado. Es cierto. Imagínese, imagínese que le pusieran unos días, se muere. Así es la le ponen una lamonio al siguiente día. Ay, va. Bloqueando. Es una de las 10 días que no le dan nada de eso. Sí, fíjense que ya tengo bastante, gracias a Dios. Pero es que... Yo creo que desde que empezó a dormir mejor, alimentarse mejor, a andar más relax en la vida. No, pero el otro día... El otro día... Sin preocupaciones. Sí, sin preocupaciones. Cuando me... En los días que estaba lloviendo bastante y que salimos a andar debajo del agua, en la noche siempre me ponía una terapia porque me sentía bien... Bien así. Ah, cuando dejó el agua. Ajá, okay. Y como a veces ponía el aire un ratito y no aguantaba tampoco, entonces siempre me ponía la terapia. Casi siempre en las noches, cuando me da así, que me siento muy cansada. Ya, no terapia, trajo y cómo. Terapia sí, pero no, no me trajo pongo. Y cómo ponerse. ¿Ah? No trajiste, va. No, solo el voladito ando. Sí, que no es porque uno quizás porque no quieran venirse aquí adentro los demás. Es que por eso, porque allá le gusta más el aire natural. Y también porque uno porque él está bonito y como van niños y algo. La Gladys, vaya. Mire, ay Gladys, tomate una pastilla. Miren cómo está la Gladys, mucha sudando está, mira. Gladys, conseguiste una pastilla, hija. Está frío y es... ¿Qué viniste a hacer, hermanita? Te hubiera quedado durmiendo mejor. Yo le dije. Helada está. Usted le dijo que iba a comer. Pero como yo quiero ir a comer, dice. Yo quiero ir a comer. Ah, está bien, ahora si te morís aquí, de todos modos, por lo menos te subiste al barco, Vlad. Te hubiera ido afuera, que bonito. ¿No anda bolsa? La toalla vomitas, hija. Es que, ay, que Vlad. ¿Por qué te has hecho tan arruinada, hija? Si no eras así, vos, me. Los años, dije. ¿De qué? Pero es que cuando me cae comida ahora, ayer con la pizza que mordí allá, también viera, y ahorita que mordí ese pan. Es que el problema es que vos no has comido como así como comida normal o formal. Es que cómo va a comer comida normal si ya no es normal. Pues. Imagínese si come pizza. Espérame, me dejan un pelo aquí, pero no sé si es suyo. Del pelo se sale la orilla. Entonces imagínese si no.